Con el proyecto de apropiación social de la mineralogía desde el Museo de Geociencias hicimos pues como un acercamiento de las instituciones educativas del área metropolitana para que vinieran al museo con diferentes actividades. Esas actividades estaban desde la prevención de desastres mediante una cartilla que también diseñamos para el proyecto, y la visita pues al museo con todas sus secciones. Tuvimos la colaboración de los monitores del museo, quienes eran los que nos daban la guía por el mismo lugar. Básicamente en el museo acá lo que queremos exponer son todas esas colecciones, donde comenzamos a hacer un recorrido mostrando qué es un mineral, introduciendo a las personas a saber qué es un mineral, cómo lo encontramos, cómo se clasifican y cómo los podemos reconocer. Luego tenemos un recorrido acerca ya de las clases minerales. Entonces empezamos, por ejemplo, elementos nativos, sulfuros, óxidos, y así hasta los más amplios, que son los silicatos. También contamos en el museo con un espacio que es el cuarto oscuro, donde podemos apreciar las propiedades que son la fluorescencia y la fosforescencia. Y tenemos un espacio ya especial para mostrar los minerales que podemos encontrar acá en Colombia. En este proyecto vinieron a visitar 538 estudiantes y comunidad educativa, pues incluyendo docentes y padres de familia. 16 instituciones educativas, y fue realmente bastante satisfactorio que conocieran la universidad por medio del museo, ¿cierto? Que se tomaran el museo para conocer también la universidad como lugar de futuro para venir a estudiar. Nosotros en el Museo de Mineralogía lo que queremos es introducir a las personas al mundo de la geología de una forma más práctica y más cercana. Entonces, por ejemplo, gente que viene de afuera, es más fácil introducirlos a saber cómo son los procesos y las aplicaciones de estos minerales. No tanto para saber ellos cómo surgió, sino también qué aplicaciones tiene. La apropiación social de la ciencia en la ciudad ahora está en todo su apogeo, pues ya que tenemos Explora, tenemos diferentes grupos de la universidad también que llevan como la ciencia y la tecnología directamente a los estudiantes, que no se vuelve algo inalcanzable. Entonces, se vuelve importante que los estudiantes vean más tangible lo que aprenden en la institución educativa y lo que aprenden en su diario vivir, porque las ciencias naturales es lo que nos, pues lo natural es lo que nos rodea todo el tiempo. Entonces, a ver, su comportamiento. Entonces, eso es lo que, como la importancia de tomar estos proyectos y que conozcan también las rocas, la diferencia entre rocas y piedra, que es uno nunca pues como que la maneja, conocer de qué está formado el suelo y cómo prevenir desastres conociendo la naturaleza.